concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Celebramos hoy una de las solemnidades más bonitas y más importantes que puede celebrar en la Iglesia. Y sin embargo pasa mucho desapercibida porque la solemnidad de hoy no es un día de precepto, ni la hacemos coincidir con un domingo. Es la solemnidad de la Anunciación o de la Encarnación del Verbo. Una mujer sencilla que vive en un pueblín sencillo, en un país casi prácticamente desconocido, que es Israel, recibe una embajada de un ángel en la que se le propone, ¿quiere ser la madre del Verbo? ¿Quiere ser la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios y ser el comienzo de la salvación? Es impresionante que las cosas más bonitas de la vida, las cosas más importantes, suceden en silencio. Qué bonito cuando María pregunta cómo será eso, no conozco varón, porque ella tenía ese propósito de mantener su virginidad. Y qué bonito cuando ya todo le es dicho, la respuesta de María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Como diciendo, pues qué mayor privilegio puedo tener que ser su esclava. Y desde ese momento, el Verbo de Dios no solamente se hizo carne en la carne de María, sino que el Verbo de Dios toma nuestra carne, la mía. Al decir carne decimos historia, acontecimientos, sucesos, decepciones, ilusiones, alegrías, enfermedades, muerte y vida. El Señor es un esposo fiel que se desposa con la humanidad y que no la abandona en ningún momento. Claro, y comienza la historia de Dios en el tiempo. En el tiempo de la humanidad, pero también en nuestro tiempo, porque por el bautismo el Verbo de Dios también toma carne en nuestra carne. ¿Cuánta gratitud tenemos que tener a Dios nuestro Señor? Pero ¿cuánta gratitud tenemos que tener a María? Porque ella es la puerta, ella es el comienzo de todo. Cualquier persona que quiera estar cerca de Dios, cualquier persona que quiera encontrar la felicidad, cualquier persona que quiere ir al cielo, tiene que empezar por María, porque es el camino que nos marcó el Señor. Lo que no empieza con María, lo que no continúa con María, incluso lo que no termina cerca de María, no está bien hecho. Y por eso hoy es un día precioso para saborear, para rezar despacio, pues ese Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esas frases tan bellas, esas bendiciones a María que le hace el ángel, que después le hace también su prima Santa Isabel, y reconocer que sin ella no podemos nada. Dios quiso vincularse a su sí, Dios quiso depender de la libertad de esta nueva Eva, que igual que la primera Eva dijo no al plan de Dios, esta nueva Eva es la que dice el sí definitivo y nos trae la salvación. Las cosas más bonitas suceden en silencio, que nuestro sí a Dios y a su plan también suceda en el silencio de nuestro corazón.